juntos por 300 puntos arranca cuando decimos 3, 3, 2, 1. ¡Calle 7! Empieza a correr el tiempo después de ese pitazo fuerte que dio el señor juez. 2 minutos de competencia tenemos tanto para el equipo amarillo como para la Furia Roja. Así que en 2 minutos los chicos van a tener que darlo todo y el capitán ya está medio complicado en el inicio. Le toca el turno al capi de la marea amarilla, Adrián, que va de péndulo en péndulo y nosotros queremos saber ya cómo están las redes sociales. Muy bien, contanos cómo están las fanaticadas. Bueno, en este caso dice Maisha Pico, yo a Marian, es lo que va diciendo eso, a Miguel Ayari otra vez. Yoa va a competir y dice, no sean pesimistas con el amarillo. Ya perdió el amarillo, vamos rojo por el puntaje perfecto hoy. Vamos amarillo, dice Gaby Colmán, desastre y capitán del amarillo. Dice Mirna, no es Shari, menos mal. Fuerza amarillo a remontar esto que se puede. 1 minuto, 10 segundos, rápidamente va a tener que pasar Patti. Muy probablemente hayan gladiadores que no van a poder hacer su pasada en esta competencia si es que el ritmo se mantiene así de calmo. Por lo menos Patti está pudiendo agarrar los péndulos con los pies, así que vamos a ver si es que lo logra, si se sostiene. Acuérdense que una vez que hay una caída en los péndulos, ya la siguiente pasada se complica. Demasiado injusto la caída y el aterrizaje de Patti. Ahora mismo se ve complicado. Lo logra, dentro de todo lo logra y da una campanada más. Es como que llegó justito al extremo de la pileta justamente para no caer y no mojarse, que es lo que no quería el equipo amarillo, que ninguno se moje, que los péndulos no se conviertan en una zona de resbalarse y de caer nuevamente al agua. Jesús, cuidado, está tratando de remontar, está tratando de quedar colgado y nosotros entramos a la cuenta regresiva. Atención, Jesús, atención, equipo amarillo, porque esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y llegó! Llegó hasta el primer péndulo y ya el equipo rojo se tiene que empezar a preparar. Cayó a la piscina. Joa, ¿será caída? ¿Será estrategia? Esto arranca para la Furia Roja en 3, 2, 1. ¡Calle 7! Ellos también tienen 2 minutos de tiempo para acumular la mayor cantidad de campanadas. ¿Será que van a lograr superar las 3 campanadas que dio el equipo amarillo? 1 minuto 47 segundos. Hay que ver si es que Atos, el capitán, mejora su ritmo y logra avanzar lo más rápido posible. Arranca el capitán de la Furia Roja. Él eligió ir segundo en esta competencia, así que no se puede quejar si los péndulos están mojados o no, porque fue una decisión que la tomó. Así que vamos a ver cómo le va al capitán de la Furia Roja, pero nosotros queremos saber, Muñe, cómo están los de la Furia Roja a través de arroba que te siente peguena. Bueno, en este caso va el apoyo para el rojo, re estrategia, dice Mónica, lo que hizo sobre todo Joa. Vamos rojo, eso Atos, nuestro capitán. Hoy ganamos con puntaje perfecto, dice Rodrigo también. Dale, Atos, confiamos en vos, Sara, la mejor gladiadora. Queremos que hoy llevemos el puntaje perfecto, el apoyo que llega para el rojo. 1 minuto de tiempo. 57 segundos, ya nada más que queda a Ara y justamente ella es la que está teniendo problemas para poder sostenerse, para poder tomar ese segundo péndulo. Se va acabando el tiempo, lastimosamente llegamos a una instancia en la cual el tiempo es demasiado reducido. Empieza a volver al equipo amarillo. Al parecer el equipo amarillo le va a arrebatar los 300 puntos a la Furia Roja. El equipo amarillo está confiado. Mientras tanto, la Furia Roja sigue intentando. No paran de trabajar, no paran de avanzar, pero no. Ahora está muy complicada en el primer péndulo. Atención, gladiadores. Atención, Furia Roja. Porque esto termina cuando decimos... ¡Bien!